Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. María, la Madre de Jesús, estuvo asociada de manera singular a Él en su obra de redención. No solo naciendo de ella, sino estando ella con Él en los momentos más significativos de su vida, donde una espada de dolor atravesó su alma, cumpliéndose la profecía del anciano Simeón en la presentación del templo. ¿Qué dolor puede experimentar el corazón de una madre comparado a nuestra hermandad sacramental? Lectura de la carta a los hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas las que podía hacerlo de la muerte, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Del Hijo amado la pena. Y, ¿cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir
al Hijo amado, que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Abrazado, más viva en Él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz, donde le veo y tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santa. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. El representante de hermandades y asociaciones de nuestra parroquia, representante del ayuntamiento, y hermanos todos. Es bonito celebrar el día de la Virgen de los Dolores y celebrarlo en familia. Estamos haciendo, ¿verdad? Hombre, sería mejor todavía si hubiéramos más gente, pero estamos los que estamos, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Pero cuando celebramos una característica, un aspecto concreto de la Virgen, no solo nos mantengamos en la estética, por cierto que habéis puesto la Virgen preciosa, yo no me acuerdo del año pasado, no sé si estaba así de bonita.